tatuaje de 2 pesos. ¿Qué Yo sé que llegué tarde al en vivo. Ay, qué fea me veo. Oigan, siento que desde que estamos aquí en la playa me veo como más hinchada. O sea, no sé. Hoy me siento muy, muy hinchada y no sé por qué. No sé si tiene que ver que vengas a la playa y aquí te hinches o ya venía yo hinchada de Guadalajara. No sé. Bienvenidas, chicas, del en vivo del día de hoy. Les voy a mostrar el nuevo hotel. Ay. Se ve el closet. Y obviamente, pues no, no pueden ver. Ay, no pueden ver. Dice, ¿por qué se cambiaron, chicas? Bienvenidas primeramente al en vivo del día de hoy. Quiero presumirles mi súper tatuaje de henna. Nunca se hagan tatuajes en la playa. Primera vez que me hago un tatuaje y vean qué culero. O sea, según esto iba a durar 15 días, me cobraron 500 pesos y no lo intenten en casa, parezco de la mala salvatrucha. Entonces, pues bueno, dice, fui la 4. Adriana, saludos, hermosas chicas. Pues les voy a mostrar el nuevo hotel y les voy a decir qué onda. Bueno, pues hagan de cuenta que nosotros nos cambiamos de hotel porque Alonso, bueno, había reservado para lo de mi cumpleaños, ya saben, la sorpresa que me dio y todo ese asunto. Pero ayer hubiera sido nuestro último día. Nosotros ayer del paseo al que fuimos ya nos tendríamos que haber regresado a Guadalajara. Pero yo vi a Alonso muy, muy, muy cansado porque se había puesto una pedota y todo el asunto. Y dije, bueno, pues igual checo en Booking y nos quedamos un día, una noche más para que él descanse y el día siguiente nos vamos. Pero dije, ok, sí, ¿por qué mejor un día y no 2 noches? Más bien, una noche y no 2 noches. Dije, entonces yo les di la sorpresa, como ya vieron en el video, de que reservé 2 noches, pero en otro hotel, porque en el Pelicanos, que era donde estábamos, ya no había lugar. Entonces, ese tatuaje significa que mi barrio me respalda. Ese tatuaje significa que soy una estúpida que confía en la gente de la playa. Significa que soy de la mara del Chavo del 8. Bueno, entonces dije, bueno, no, pues yo voy a agarrar 2 noches en otro hotel. Y quiero mostrarles, obviamente, pero tenemos que. Déjenme, les hago zoom porque no quiero que vean. Ahí pueden ver todos mis pecados capitales. Déjenme bajo. Bueno, déjenme voy. Ay, no, ya les dije. Espérense porque me voy a poner outfit con ustedes y el Alonso anda muy, muy celosín. Bueno, miren, les voy a enseñar. Esta es nuestra habitación. Miren, nuestra habitación. No hay muros en la costa, no. Bueno, nuestra habitación es esta y cuando tú la abres se ve así de que las escaleras, que me dio mucha pena grabar en voz alta, pero entras y se ven las escaleras y comparten con la habitación del otro lado si quisiéramos, pero pues como no quisiéramos, pues entonces cierras la puerta, mira, tallada de altos relieves, ¿no? Muy bonita, madera por supuesto. ¿Quién toca? Nadie. Ok, entonces tú subes las escaleras, que por cierto quiero presumirles estas chanclas, las compré en Coppel, en Walmart, me costaron 200 pesos. Chulada. Entonces subes y acá podemos ver el tendedero de la tía Lencha. El tendedero. Ay, no, es que chicas, no sé dónde colgar tanta garrería mojada. Ok, y tú subes. Todo eso que ustedes ven ahí son detalles de alto relieve, ¿ok? Así que ni empiecen de mamonas. Y te topas con un súper balcón, güey. O sea, jalao. Dice, favor de no colgar ropa en barandal. Sillas y terraza. ¿Tú crees que vas a venirme a mí a decir lo que tengo que hacer y a mi vecina de al lado? No. Y voy. Esperen, voy a apagar el micrófono poquito. Voy a apagar el micrófono porque hay música, ¿ok? Entonces voy a apagarlo para que no se escuche, pero van a ver la vista que tenemos desde nuestro cuarto. Shh. ¡Ay!
Y ya. Vete, mi amorcito. Ahí está el Iker. Entonces, ya vieron que tenemos vista al embarcadero. La verdad es que se ve muy, muy bonito. No tiene playa directa, pero tienen horarios de playa. Aquí la cosa es que como nos la hemos dividido en la playa, quedamos que hoy iba a ser todo el día de alberca y mañana íbamos a ir a la playa. Entonces, les voy a mostrar. Aquí están maletas, ropa sucia. Oh, el papi chulo. ¡Baja los pies, amor! ¿Qué pasó, precioso? Después de la pedota que te pusiste y de los 1,000 pesos que le diste a la puta mesera, ¿qué? ¿Cómo que no existió? ¿Cómo que no existió? Ay, Simón, te robaron seguramente. Luego, ahí está un cuadro chueco, es la onda, ¿sabes? Es como la casa del tío chueco. ¿Cómo se llama, amor, la que está en Six Flags? ¿Sí? ¿Así se llama? Ah. Vean, así todo muy bonito. La tele, ¿ok? Pues la recámara, mis cosas. Me traje un poquito de maquillaje porque andábamos muy natural en la playa. Entonces no necesitan tanto. Y de acá está la Michoma que cuque. Algo que me gusta es el espejo, hermanas. Vean qué bonito espejo. Basura, por supuesto. Mira la más Playboy. Aquí mis cosas, las del Alonso y el Iker. Mis cosas, las del Alonso y el Iker. Acá está el baño. Ay, que sí, huele un poquito feo porque ahorita me anda traía chorro. Ok, y el closet. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te vas a poner traje de baño? ¡Claro! Déjame cambio, ¿ok? Velo. ¡Ay, mi bebechito! Velo. Y de aquí, pues, los vestidos que me traje, ¿no? Los millones que nunca guardamos en la caja fuerte. Solo la gente jodida sabrán que esta nunca se utiliza. ¡Ay, no! Que dice, ¿quién está parado atrás de ti? ¡Ay, no empiecen! Ven. ¡Ay! Me voy a estar cambiando con ustedes. Clara de huevo, ¿ok? Me voy a estar alistando para la alberquita. Y el día de hoy toca el traje de baño más alucinado. Que fíjense que, déjenme les se los muestro. Ustedes ya me lo han visto, de hecho. El traje más alucinado. Es que, chicas, amor, ¿crees que le puedo cerrar la cortinita para cambiarme? Porfis. Ah, es que este traje, chicas, ya me lo han visto ustedes. Pero el Alonso anda como que, no, amor, no te lo pongas y que no sé qué y todo. Pero tengo ganas de ponérmelo, entonces digo, hoy que no vamos a ir a... No me veas con esa cara, amorcito. Qué malo. Un besito. ¿Me ignoras? No, un besito. Vamos a ver si me va a ignorar ahorita. ¡Ah! ¿Y qué se salió? ¿Y qué está aquí en el balconcito? ¡Papi! ¡Ciérrale, mi amor! Vente para acá y ciérrale porque se escuchó mucho ruido. Y estoy en live. Porfis, ciérrale. No, pero ciérrale a la ventana, hijo. Porfis. Ya se metió. Entonces, ¿qué hice por acá? ¿Por qué no se quedaron en el hotel que se quedaron? Que se queda la Eli cuando va. No, pues no sé. Sí, póntelo para las de 1,000 pesos de propina. Sí, póntelo para que le da 1,000 pesos de propina a la mesera. Que te controle en tu vestido. Quiero ir al baño, pero. Quiero ir al baño. ¿Pero para qué te lo pones ahorita? Todavía te voy a poner bloqueador y todo, papi. No te pongas el chaleco todavía, hijo. Espera, ¿me dejes el loquito, Lika? Esa. La campeona. La campeona. ¿Quién es una campeona? Yo. ¿Y mi papá también? Sí. ¿Yo? Ah,
tú también, mi amochito. Entonces, vean, es este, viene con este topsito. ¿Qué vas a hacer? ¿Pipi? Ciérrale, ciérrale. Viene con este topsito y viene con su respectivo pareo. Entonces dije, güey, pues total, vamos a estar aquí en la, pues en la alberquita. O sea, ¿qué tiene, no? Era como la del último día, pues. ¿Qué dice? La broma. No, no, no se la pude hacer, hermanas. Eso no se la pude hacer. Ir hasta el malecón de Puerto Vallarta. Oye, amor, ¿de verdad no vamos a ir al malecón ahora? ¿Estaría bien, no? Es que en el solazo no queremos ir. La neta no la vamos a pasar aquí en la alberquita. Me voy a voltearlas tantito para irme poniendo el traje de baño, ¿ok? Me voy a poner bloqueador, todo el asunto. No me voy a maquillar, chicas, porque la neta quiero estar a gusto. Antier, no me acuerdo cuándo me maquillé. Creo que sí, ayer o antier, no me acuerdo. Antier, no manchen, la neta ni estaba tan a gusto. Y eso que me maquillé ligerito, ustedes vieron que ni me maquillé bien. O sea, yo te recomiendo que cuando vengas a la playa te hagas un buen skincare para comenzar tu día. Ay, no manches. Ay, pensé que era un animal, un animalejo. Pero no, déjenme agarro esto y pongo acá por la ropa, porque si no, el Alonso encuentra mis calzones por ahí, los quiero leer. Dice Iker, luego pregunta, ¿y yo? Sí, déjenme pongo el calzoncito. Que fíjense que la mayoría de mis trajes de baño son entangadillos, entonces este es como de los que más entangados está. Yo creo que es por eso que el señor joven... Ay, me lo puse al revés, espérame. Dice, ¿cuándo regresas a tu casa? Regresamos, salimos mañana, o sea, ya mañana es último día prácticamente. O sea, solamente fueron dos noches, esta que pasó y la de hoy. Entonces, mañana a las 12 tenemos que desocupar. Y pues no sabemos si vamos a ir a otro lado o si nos vamos a quedar. Ok, mi amorchito, ¿te limpiaste? ¿Le bajaste? Bájele, cochino. Entonces, sí, chicas, como ven. Oigan, dejen su me encanta, dejen su me gusta, compartan, no se hagan cabronas. Cabronas, huevonas. No sé qué, espérense. Papi, déjame cambiar, hijo, este para allá. Espérenme, chicas, que luego mi bendición me anda viendo. Ustedes van a ver, van a decidir qué tan intenso es este traje de baño. Obvio me lo voy a poner con pareo, ¿eh? No crean que voy a andar sin parejo. Ya nomás para meterme a la alberquita. ¿Y panchacho o no panchacho? Iker, ¿me dejas cambiar, por favor? Mor, háblale al niño, ¿no? Porfis, para que me pueda cambiar. Que chicas, últimamente el Iker dice ya todo lo que ve y tengo que cuidar un poquito más cuando me cambio y todo eso, como que ya no me siento tan cómoda. No sé si les pasa a ustedes también con sus hijos, que llega un punto en el que los morrillos se ponen muy intensos. Entonces, pues sí, ahí está, ya traigo el pareito, déjenme lo pongo nada más. El pareo va de lado, ¿no? ¿Qué? Ah, no. Espérame. Ya casi está. ¿Eh? ¿A quién? ¿A mí? ¿Amor, puedes contestar? ¿Porfis? ¿Sí? A la cuenta de 3, 2, 1. De la gubi no se ve tan intenso. Pero. ¿Quién era, amor? Te dije desde hace rato. Está bonito. Me gusta. Miren. Es así. El bra me gusta porque no te las hace como tan apretadas. Y últimamente había traído bra que sí me las hacían muy apretadas.
pero sí está muy entangadillo. Entonces, pero miren, así se ve. Ya con el pareito, obviamente. Y de en el cabello, ahorita me lo voy a acomodar. Nada más déjenme lo agarro tantito. Nada más como para poderme poner a gusto el skincare. ¿Ok? ¿Qué dice? Que dice Bella, ¿dónde irá? No se les antoja ni hacer nada, es que llevar a un lugar una vez. Espera, que me leas, yo soy de Vallarta. Gracias, Miriam. No sé dónde vayamos a ir a cenar. Normalmente, pues cuando agarramos el todo incluido, pues tratamos de que lo aprovechemos. Pero no sé si vayamos a ir después de cenar al malecón, creo que se llama. Pero muchas gracias, hermosa. Dice, yo soy de Puerto Vallarta, me gustaría conocerte. ¿De qué parte de Puerto Vallarta vive? Bueno, Puerto Vallarta no es muy grande, ¿o sí? Me voy a agarrar tantito el pelo nomás para hacerme mi skincare. Ya traigo mi carita lavada, nada más que... Déjenme, voy por mis gotas. Porque me traje las gotas para los ojos, chicas, porque yo me ocupo de estar limpiando constantemente los ojos. Si no, vale madre. ¿Qué dice? El pareo va de lado. Este pareo va de frente, bebé, porque tiene aquí las ranuras. La costura la tiene aquí. Entonces, a este lo compré en Shein y de hecho la modelo se lo pone con esto así, porque si me lo pongo de lado, la costura queda en el centro. Entonces, este, de hecho cuando se lo vi a la modelo, eso fue en lo que me fijé, que tenía las costuras a los lados, a los laterales. Ok, déjenme. Es que yo me ocupo poner gotitas, chicas. Si no me pongo gotas, se los juro que no, cancelado. Como que mis ojos no están limpios en el día y siento como que traigo basurita. ¿Qué dice? Hola, soy nueva, te veo desde California, te sigo por el... ¡Gracias, hermosa! ¡Bienvenida! Ok, ahora, les digo que de esta parte, hagan de cuenta que la costura va de lado, ¿sí? Entonces, por eso me lo pongo así. Así se los vi. ¿Qué dice? Pero se te ve hermoso de lado. Pero la costura queda... Miren, si me lo pongo de lado, vean cómo queda la costura. La costura, ¿sí alcanzan a ver? Es que no sé si alcanzan a ver, pero miren, si me lo pongo de lado, la costura queda aquí y eso no se ve lindo. O sea, ponle tú de este lado, sí, pero de aquí la costura queda como de ladito y eso no me encanta tanto. Entonces me lo voy a poner como que más así. Bien. Así me lo voy a dejar porque así las costuras están de un solo ladito. ¿Ok? Entonces así me lo voy a dejar. ¿Va? Ya no me lo voy a mover. Ya sí me lo voy a dejar, ¿ok? Y... Ay, espérame, déjeme las acomodo. ¿Qué dice? ¿Qué gotas son, Mitch? Estas me las recetó mi oftalmóloga. Son estas, miren. Ay, es que soy bien pésima para pronunciar el inglés. El inglés y el español también. El inglés, hermanas, es que yo soy muy pendeja para eso. Ok, y ahí les va. De skincare, lo primero que hago siempre... Me traje mis sueritos de Lancôme. Esto se los juro que ahorita para la playa. ¿Se fijan que no me ve ni quemada de la cara? A lo mejor del cuerpo sí un poquito. De la cara no estoy nada quemada. Pero me siento muy hinchada en la playa de la cara. No sé, y Alonso también. Yo ni me había dado cuenta. El Alonso fue el que me dijo, oye amor, me siento muy hinchado de la cara la otra vez. Y yo le dije, sí. Y digo, sí te ves hinchadito. Pero me dice, yo creo que ha de ser por la playa. Dije, ¿por la playa? Pero la verdad no sé, yo también hoy sí me sentí muy hinchada. Otros días no, pero hoy sí. Y me pongo el suero de ojos que utilizo. Bueno, no es un suero, es un contorno. Es el Genifix UX de este, miren, de Lancôme. Y luego le pongo el suero que también es el Genifix. Yo tengo la presentación mediana. Hay presentación más chica y hay presentación mucho más grande, ¿ok? Me voy a poner un poquito del suerito. Que este, lo único que no me encanta es el olor, chicas. Eso es lo, como que digo, no me encanta. Y me lo llevo al cuello.
Y al pecho. Vivo por el centro de Vallarta, Mitch. Oh, pero es que Vallarta igual es chiquito, ¿no? No es muy grande. Hola, Mitch, una pregunta. ¿Sabes cuánto cobran por operar la nariz? No, bebé, yo no soy cirujana para dar tanto precio. No, es que cada cirujano cobra distinto. Y me voy a poner esta cremita, que es la única que me traje. No sé por qué me traje esta. Es de la marca Embrolisse y es para piel seca, ¿ok? Ya saben que yo soy piel seca, entonces va así. Uy, deja así, sí, va así. Ok, ahí está. Y me voy a poner cremita en mi cara. No me pongo mucha porque el bloqueador, chicas, últimamente lo siento, o sea, se ve lindo, pero sí, como es para piel seca el que yo tengo, te hidrata de más. Entonces, o bueno, más bien no te hidrata, siento yo hidratación. Porque la función de un bloqueador muy rara vez es hidratar, ¿no? Entonces, ahí les va. Me pongo este Nivea y la cantidad correcta de bloqueador para el rostro, ya saben que son un dedo, dos dedos así. Esa es la cantidad correcta de bloqueador. Lo voy a combinar. ¿Qué dice? Vean. Lo voy a los cuellos. A los cuellos, al cuello. Oh, vestir así, bueno, está muy llamativo por el frente. Ay, no, ni le digan. Ahí está. Me voy a poner mi cremita, mi bloqueador. Y lo que me queda me lo llevo al cuello. Este tiene una protección bien alta, chicas. Y lo que me queda me gusta ponérmelo en las manos. No sé por qué. Y ahora sí, en el cuerpo me pongo este que es de Neutrogena. Está chido, pero sí me estoy llevando este aparte para ya cuando estamos en la alberca retocarlo. Porque fíjense, a pesar de que yo no soy de piel tan sensible, Iker y Alonso sí son de piel muy sensible. Y Alonso se tiene que estar retoque y retoque el bloqueador. ¡Mor! ¡Ah! No. ¿No te vas a poner bloqueador? Sí. Pues ya para, yo ya casi estoy lista. Yo nomás me pongo chancla. Digo, me agarro el pelo y ya. Sí, normal. Me pongo aquí en esta parte. ¿Qué dice? Al final tu cuerpo no fue lúcelo, que valga. Ay, gracias, chicas. ¿Qué tienes en la mano? ¿Te hiciste un tatu? Sí, me hice un tatuaje bien culero. Me hice un tatuaje de henna. Nunca me lo había hecho, chicas. Todo el tiempo cuando yo era niña, yo quería hacerme un tatuaje de henna. Y siempre les decía a mis papás, me quiero hacer un tatuaje. Y mi papá, no, esas chingaderas, ¿para qué? Que no sé, mi papá siempre. Y mi mamá era de que lo que tu papá diga. ¡Ah! Si tu papá dijo que no, pues no. Y yo así de, ¡ta madre! Y ahorita en estos tiempos ya es al revés. ¡Ah! Lo que tu mamá diga. Lo que tu mamá diga. ¿Qué dice? ¿Estás embarazada, Mitch? ¿Por qué? No, hoy sí se me van a zafar los tirantes. ¿No vas a hacer caso? Mami, es que yo quiero estar aquí. No, hijo, espera que terminemos. Ya sé, pero mami. No, Iker, no te voy a dejar allá afuera en el balcón. ¿Te vienes? Dije, ¿te vienes? ¡Córrele! Tu papá te está pidiendo que no te vayas al balcón. Dije que no te quiero en el balcón. Es peligroso, Iker. Ay, pero ¿por qué si ya te dijo tu papá que no? Que es peligroso. Ay, no. ¿Qué dice?
Ya me acomodé los dos tirantes, chicas. Ya me acomodé los dos tirantes. Si quiere salir al balcón, ya le está diciendo a su papá que no y hoy no. Son bien tercos los morrillos. Pero mami, oh, pues. Sí, es para que estuviera en la piscina o en la playa. ¿Qué dice? Estás embarazada, se te ve la pancita. La pancita siempre la he tenido, chicas, desde que me alivié de Iker. Desde que me alivié de Iker siempre la he tenido y pues con la lipo no se quita la pancita, a menos de que te hagan un abdomen. Eso ya se los he dicho muchas veces, entonces hasta que me haga un abdomen ya no lo voy a traer. ¿Qué dice? Tienes al revés los tirantes. Ay, sí es cierto. Ahorita me los acomodo. ¿Qué dice? Entonces está en la playa y se vale. Y está como algo de. ¿Qué? Ay, de veras. Lo que es no saber cuando uno es papá, ¿verdad? Pero bueno. ¿Tienes frío? Sí. ¿Por qué tienes frío si está haciendo un calorón? Amor, ¿puedes apagar el aire, por favor? No puedes pedirnos que apaguemos el aire. Tu papá ya te explicó que en el balcón no, porque te puedes caer. Nos puedes pedir si apagamos el aire. No te voy a dejar salir ahí al balcón, Iker. ¿Qué dice? Internet viejo. ¿Por qué? Porque el mío también está últimamente muy chafona, ¿eh? Ya nada más me voy a poner un poquito de bálsamo. Nomás que este. ¿Me puedes ayudar a abrirlo, por favor? No puedo. La vez bien partidos. Dice, ¿cuántos días más se quedarán? Ya mañana nos vamos, chicas. Mañana es el último día. ¿Qué dice? Ya no puede estar uno panzona porque es embarazo. Ay, sí, ya no puede tener un panzanochón porque ya uno va a tener cuates, no mames. Va a tener uno mellizos, ya, cabronas. Ay, sí, me siento totalmente identificada, hermana. ¿Qué dice? Escucho a Iker y se me figura a mi sobrino, ¿por qué? Ay, no, chicas, es que miren, en el balcón hay un solazo. No hay sombra en el balcón, está el solazo. Pero él quiere estar afuera en el balcón. No vamos a estar allá afuera porque está el solazo. ¿Qué dice? Ya se enojó, pero no pasa porque salen. Parecen perros. ¿Eh? Parecen perros. No. No, no tanto así, pero sí. Ay, no tanto así, pero sí. Ya nada más me voy a enchinar las pestañas y me voy a poner un poquitín de tinta, chicas. Me voy a llevar nomás la tinta.
Hijo, espérame, déjame, termino de cambiar, mi amor. Sí, te las son las que te hiciste ayer. ¿Cuál? Ayer te raspaste las rodillas. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Ayer qué? Ayer fue cuando fuimos a la isla, que te estabas revolcando en las olas. No más que en el mar no las sientes. En el mar no se siente porque, pues, no. Estás a gusto, estás en el agua, la salecita, pues, no sientes. Pero ya las traías desde ayer, hijo. No pasa nada, ahorita con el agüita se te van a curar. Ay, no es cierto, eso es mentira. El tiburón está en la playa y nosotros vamos a ir a la alberca. Ayer los del barco estaban diciendo que hagan de cuenta que Alonso hizo snorkel. Y que es nadar con peces y todo eso. Y entonces el del barco dijo que si te cortabas, o sea, que no te resbalaras por la parte de la cubierta, algo así, dijo que, no me acuerdo por dónde, que no te resbalaras, que brincaras, que porque si te resbalas, el material del barco tiene cosas muy filosas y te puedes cortar. Y dice el señor, si te cortas, ¿qué va a pasar? Pues va a venir el tiburón con la sangre. Y el Iker por eso está diciendo eso. ¿Qué dice? Dice, qué hueva me da que me aparezca esta mujer. Ay, mi hijita, bonita moñeta. La niña, díganle que cuando le aparezco es porque está pendiente de mis videos y Facebook le recomienda mis videos. Por eso. Alguien hágaselo saber, por favor. Me voy a poner rímel, eso sí. Una capa de rímel. Que cuando no me pongo pestañas, mínimo una capita de rímel a prueba de agua sí me gusta traer. Porque no me gusta verme tan insípidos los ojos. Entonces, es como que lo más. Porque yo insípida soy. Insípida sin chiste. Que dice, deberías ir a Chiapas, hay lugares muy bonitos. Sí he escuchado, fíjense. Sí he escuchado. Pero venimos a Vallarta pues porque mi amorcito fue el que me invitó. Y pues aprovechamos y nos quedamos un poquito más de días. Nomás dos noches, pues. Y ya, ya mañana es último día y ya nos regresamos. Entonces, aparte porque si no Iker se me atrasa mucho en la escuela y es lo que... Es ponerte al corriente con las bendiciones. Lo bueno que dejamos recogida la casa, chicas. Es como que lo único que digo, bueno. ¿Qué dice? ¿Qué hueva me da a ver esos comentarios? Ya sé. Sí, se ponen muy intensas las viejas. Las señoras. Ya no le contesten a la vigía loca. Luego se hacen las sorprendidas porque, ay... No está disfrutando esas vacaciones. Pues ir con hijos así es, hombre, acostúmbrense. Así es. Que quisiéramos pasarnos unas vacaciones tranqui, relax, a menos de que vayas en pareja. Pero cuando vas con hijos, así es. Entonces, por eso, si no quieren una vida así, no tengan hijos. No tengan hijos. Ahí está. Y acá. Ay, siento que no se me ven mis pestañas. Qué horror. Ya van a ser las dos. Ahorita ya voy a acabar. Me estoy terminando de arreglar. ¿Estás maquillando? Sí. Pongo el rímel bien de aquí.
Déjenme, ya termino, chicas, para ya ponerle a bloqueador ahí, creo que. Hueva, verte y la pinche vieja te sigue desde junio. Pues así que tú digas qué hueva. Pues quién sabe. Es que mira, luego la gente, yo he visto seguidoras que dicen que tienen literalmente la insignia de un año, de dos años. O sea, seguidoras de tiempo. Yo no sé si sí realmente eran seguidoras mías y después se me voltearon bandera. O de plano si eran desde que me conocieron que no les caía, pero pues se quedaron a seguirme nomás para ver el chisme. La verdad no sé. Pero está raro. Ay, yo ya estoy acostumbrada, hombre, a que me digan un chorro de cosas. Antes sí me lo tomaba muy personal. Ahorita también, pero ya voy a terapia. No sé qué, no he ido a terapia, tengo que ir. Estoy muy dañadita, hermanas. Muy dañada. Déjenme limpio aquí. Como no traigo base ni nada, pues no hay bronca que me manche el párpado. Pero si trajera base, sí soy más cuidadosa. Mande. ¿Dónde estoy? En el closet. No. ¿Cómo no? Estás en el closet. Ahí está. Después de 80 capas, esto es lo más que pude lograr. Y me pongo tinta. Eso que ni qué. Me pongo tinta. Yo utilizo esta de Benefit. Aquí, que parezca Pikachu. ¡Pikachu! ¿Quién dice eso? Yo. Y me lo esparzo por la nariz. Lo dice con Pokémon. Ahí está, como para verme más rojita. Ahí está. Ya del cabello, yo creo que ya me lo peino fuera de cámara, chicas, ya para irme. Pero ahí está, me voy a poner mis lentes, por supuesto. Y me pongo mousse, eso sí. Siempre me pongo mousse en el cabello seco, húmedo. Siempre me pongo mousse y ya me peino y ya estoy lista prácticamente, ¿ok? Entonces las voy a dejar. Probablemente al ratito les hagamos live, no lo sé, ¿ok? Las quiero mucho. Mijo, no brinques. Cuídense mucho y las veo al ratito. Bye.